Muy buenos días tengan todos, bienvenidos a Cocinando con Iván. Como bien pueden ver ustedes, tenemos cocinita nueva, tenemos casita nueva. A partir de ahora vamos a estar haciendo todos nuestros videos en esta hermosa y acogedora cocina de nuestro nuevo hogar. Hoy les traigo una idea, les traigo una sugerencia de cómo hacer un pavo asado para nuestra noche de Acción de Gracia o nuestra noche de Thanksgiving. Un pavo asado como para chuparse los dedos y bien doradito, bien rico, bien delicioso y muy importante, bien jugoso. Sí, 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 porque esas carnes que nos quedan resecas de verdad que no son para nada agradables. Ahora sí, ¿qué les parece si nos vamos ya con lo que es la grabación? Y estos van a ser nuestros ingredientes. Bueno, como es lógico, el pavo, le sigue la sal, mantequilla, cogí 4 cucharadas grandes de mantequilla y aproximadamente unos 8 dientecitos de ajo. Y ahora sí vamos a pasar con lo que es nuestra elaboración. Y aquí vamos a pasar ahora a lavar lo que es nuestro pavo. Primero vamos a chequearlo por dentro a ver qué nos trajo por aquí. Bueno, estas son las vísceras. Aquí lo que viene es buche y hígado. Vamos a botarlo. Nosotros no cocinamos nada con esto. No lo cocinamos. Muchos traen el pescuezo también, pero por lo que veo, este no trajo pescuezo. Vamos a lavarlo bien. Yo lo tuve a ver afuera del refrigerador por 24 horas para que se pudiera descongelar, porque esto estaba que era una piedra de hielo. Estaba bien congelado. Este pavo asado va a quedar como para chuparse los dedos y bien suavecito. Miren esto que ustedes ven por aquí, hay muchos pavos que lo traen hoy en día. Cuando esto se dispara así para arriba, así, está subidito, es que ya el pavo está cocinado. Bueno, ahorita lo van a ver cuando ya está listo. Mientras tanto, uno lo presiona para abajo y ya, se queda ahí pegadito. Listo. Ya nuestro pavo ya está bien lavado. Ahora vamos a pasar a secarlo. Ahora vamos a secarlo bien. Papel toalla. Vamos a secarlo bien para cuando vayamos a echarle lo que es la mantequilla, que es el próximo paso que viene ahora, no tenga nada de agua lo que es la piel. Está grande nuestro pavo. Vamos a buscar más papel y vamos a seguir secando. Listo, ya nuestro pavo ya está seco. Y aquí vamos a empezar ahora a elaborar lo que es. Primero vamos a ponerlo con la candela alta para que se caliente nuestra mantequilla y se derrita lo más pronto posible. Vamos a coger la mitad de la mantequilla
y vamos a vertirle aquí en nuestro sartén. Vamos a esperar que se derrita. Mientras tanto, la otra mitad la voy a ir poniendo en el microondas. Aquí se nos está derritiendo ya la mantequilla. A buena velocidad. Entonces, en esta mantequilla, ya cuando se nos derrita, vamos a incorporarle ahí los dientecitos de ajo. Ustedes verán lo que vamos a hacer con ese ajo. El ajo es solo para darle aroma a nuestra mantequilla. Bueno, ya se derritió toda la mantequilla. Vamos a levantarla. Ya le bajamos la candela. Y ahora vamos a pasar a echarle nuestros dientecitos de ajo. Los dientecitos de ajo yo le di un golpecito a cada dientecito de ajo, lo escaché un poquito. Y ahí vamos a esperar la hora que se marchite, para que toda esa mantequilla nos tome el aroma a nuestro ajo. Y ahí a fuego lento vamos a esperar a que se marchiten un poquitico los ajos esos. Vamos a ponerle 2 minutos para que se nos derrita todo. Listo. Ya está. Ahora tenemos que sacarla. Los guantes. ¿Dónde andan los guantes? Por aquí están los guantes. Vamos a sacarla con los guantes porque debe estar bien caliente. Y aquí la vamos a poner. A esperar que se nos enfríe. Bueno, y ya después de unos minutos, ya nuestro ajo soltó toda la esencia. Y esta mantequilla adquirió todo su sabor. Vamos a apagarlo y vamos a esperar que se refresque. Bueno, esta es la mantequilla que estaba en el sartén con lo que eran los dientecitos de ajo. Yo lo que hice fue que le saqué todos los dientes de ajo. Y como bien pueden ver ustedes, está limpia 100%, sin ninguna escoria de ajo. ¿Por qué le saco todo lo que es los dientes de ajo? Porque no quiero que me manche lo que es el pellejo de nuestro pavo. Esta es la mantequilla que teníamos puesta en el microondas hace un rato. Esta primera mantequilla, la que derretimos en el microondas, va a ser la primera que le vamos a pasar por arriba. Esta brochita nosotros la compramos en el Dollar Tree. Entonces vamos a coger y lo vamos a peinar completico. Esto nos va a ayudar a que el pavo nos quede ese colorcito tan bonito que toma el doradito. Esto es lo que nos va a ayudar, la mantequilla derretida. Vamos a echársela bien en todos los lados.
Es mejor que sobre y no que falte. Entonces, a esta vamos a echarle lo que es la sal. Ahí a gusto. La revolvemos para que se nos integre bien. Y vamos a peinar. Y entonces ahora le está cayendo ya todo lo que es la sal y a la vez le está cayendo esta mantequilla con sabor a ajo. Vamos a hacer la misma operación. Quizás ustedes se estén preguntando, ven acá Iván, ¿y por qué de una no le echaste toda la mantequilla ya integrada con el ajo? Les explico por qué. Porque queremos echarle la mayor cantidad de mantequilla posible. Y esta mantequilla tiene un olor. Uf. Qué rico huele. Ese ajo le da un aroma sensacional. Ya ustedes verán cómo va a quedar este pavo asado. Este es nuestro pavo para Thanksgiving. Listo, ahora nos vamos al horno. Si se dan cuenta, este pellejito, antes de meterlo al horno, vamos a abrir el otro momentico. Miren, a la hora de ellos hacerle el corte, miren, me lo van a deslucir por aquí. Entonces yo lo que voy a hacer es que lo voy a alar, ¿bien? Y le voy a poner un palillito. Para que a la hora del terminado nos quede lo más bonito posible. Va a quedar bonito a la fuerza. Ahora sí, vamos a ver. Ya nuestro horno está precalentado a 350 grados. Y aquí lo vamos a dejar aproximadamente por unas 3 horas y media. Pero dentro de 2 horas vamos a ver cómo va nuestro proceso. Nos vemos en 2 horas. Y han pasado ya 2 horas desde el momento en punto en que lo pusimos. Vamos a ver qué tal va. Miren qué preciosidad. Ya le falta 1 hora y media, 1 hora y 30 minutos aproximadamente. Vamos a dejar que se siga cocinando. Bueno, y después de 3 horas con 30 minutos, miren cómo ha quedado nuestro pavo de delicioso.
Miren lo que le decía. Fíjense en el taruguito, como le sale completo. Miren. ¿Se recuerdan? Que eso, ese taruguito estaba metidito dentro. Bueno, ya cuando nuestro pavo ya está, él se levanta. Esa es la señal que nos da. Pero bueno, para otra persona que lo compre y no traiga el botoncito este, lo puede pinchar por aquí, por al ladito. Y si ya lo ve blanco, que no hay rastro de sangre, es que ya está. Otra señal de que ya está son estos huesitos. Miren cómo están recogiditos para arriba. Y si se fijan, el pavo trae este plastiquito. Ese plástico yo nunca se lo quité, porque me ayuda a que las paticas se mantengan uniditas, que no se separen. Miren qué preciosidad. Wow. Qué rico. Bueno, espero que lo hagan en casa y que lo disfruten mucho en estas cenas de Thanksgiving. Recuerden que para más videos como este, suscríbanse a nuestro canal y denle a la campanita para que le puedan notificar cada vez que subamos un video. Nos vemos.